Hola, arratsalde on denoi, eta ongi etorriak erakusketa honen irekiera ekitaldi honetara. Erakusketa bat baino gaur ospatzen duguna da, proiektu luze baten amaiera esatera ninduan, baina segurazki ez, gaur ere momentu importantea da, eta hemendik aurrera ere zuen lana ikusgai egongo delako, kultur, Koldo Mitxelena kulturune ontako erakusketa areto honetan. Gipuzkoako Foru Aldundiaren lehentasunen artean, segurazki importantenetariko bat da, Gipuzkoako talento artistikoa sustatzea. Ez? Eta ez da gauza kasuala, iruditzen zaigu momentu honetan, inoiz baino gehiago gure talento lokala, gure tokiko talento gaztea bultzatu egin behar dugula, egon badagoelako, eta gainera importantea da, eta gainera jakin badakigu kultura esparruan bereziki momentu hauetan zailtasun bereziak daudela aurrera egiteko artearen munduan eta kultura orokorrean kulturaren munduan, ez? Eta bestetik importantea da gure talento, gure tokiko talentoa ere bultzatzea, artearen bitartez askotan ikuspuntuak aldatu egiten ditugulako eta provokazio bat ere egoten delako, ez? Eta iruditzen zaigu provokazio hori importantea dela mantentzea, sustatzea, babestea, eta orain arte mantendu izan ditugun ikuspuntuak aldatzen dizkiguten testimonioak, testimonio estetikoak batzutan baita ere bultzatzea, ez? Edo ezagunak ditugun zenbait errealitate modu desberdinean begiratu eta ikuspuntu desberdinetatik begiratzea. Nik uste dut guzti honek ere baliatzen digula kulturak eta arteak. Programa honetan pertsona desberdinak presentatu zituzten bere proiektuak eta azkenean bakar batzuk izan ziren hautatuak, eta hautatuak izan ziren hoien artean, gero artista bat, epaimaiak artista bat aukeratu du sari berezi bat emateko, baina aldez aurretik esan nahi zuet guztiei, guztiak zaretela saridunak eta guztiak izan zaretela rekonozituak, eta hortaz zuei guztioi eskerrik asko eta neurrande batean zorionak, ez? Bien, decía que quizás una de las prioridades más destacadas que más presente tenemos en la Diputación Foral de Gipuzkoa en el ámbito de la cultura es la promoción del talento local y del talento joven. Siempre es un campo espinoso, siempre es un campo difícil. No hay artista que no haya pasado en sus tiempos jóvenes, en sus momentos de maduración, por momentos difíciles, ¿no? Es ese primer impulso el que más cuesta, es ese primer impulso el que seguramente los artistas jóvenes, como los que tenemos hoy aquí, pues más agradecen, porque es cuando no hay red, es cuando es difícil encontrar gente que te apoye, es cuando es difícil encontrar gente que crea en ti. Yo creo que es imprescindible que las instituciones, y en este caso la Diputación así lo ha entendido, apoye desde su más tierno inicio, digamos, artístico, a estos jóvenes y estas jóvenes que tienen todavía un futuro por delante, pero que necesitan ese impulso, ¿no? Este es un programa que permitió la elección de una serie de artistas que, tras haber sido elegidos, han sido becados con una cantidad económica, y concretamente a una de ellas, que luego el jurado lo explicará mejor, ha sido elegida entre los artistas que inicialmente se pusieron a trabajar en este programa como, digamos, una artista destacada. Pero vaya de antemano la felicitación y el agradecimiento a todos vosotros, porque todos habéis sido y todas habéis sido seleccionadas, y de algún modo eso ya tiene muchísimo mérito, ¿no? Cuando hablamos de la promoción del talento local, lo hacemos porque creemos que a través del arte y de la cultura podemos conseguir dos cosas. Una, cambiar nuestro modo de pensar, sobre muchas cosas, porque el arte y la cultura puede contribuir a provocar reflexiones que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta, ¿no?
O, alternativamente, aunque no cambiemos nuestro modo de pensar, puede hacer que a través del arte y de la cultura cambiemos la perspectiva desde la que miramos algunas cosas que quizás mantengamos como opinión, pero quizás las podamos ver desde otro enfoque, desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, ¿no? Y todo eso es muy interesante para una sociedad como la nuestra, en la que este tipo de aportaciones, pues yo creo que es imprescindible que sigamos apoyando. Simplemente terminar agradeciéndoos vuestro trabajo, deseándoos lo mejor y felicitando a todo el equipo del Conde Michelena, a Ana Salaverría, también a la comisaria Leire Goicoechea por el trabajo que ha hecho de darle, de permitir de alguna manera la exhibición aquí con una cierta coherencia de todas esas obras que los artistas pues, han hecho cada uno de alguna manera por su cuenta y dentro de su universo artístico. Eskerrik asko danoi. Eta sorteo en Etorkizunean. Antes de nada, quiero dar las gracias a toda la gente que ha hecho posible esta exposición, sobre todo a los artistas, a Ana, como no, a todo el equipo del Koldo Michelena, a todos los montadores, sobre todo a los diseñadores también, que han hecho una imagen bastante fresca y transmitiendo lo que queríamos que llegase a la gente, ¿no? con esa imagen y con la exposición. Y bueno, por no dar mucha chapa, por decirlo de alguna forma. Voy a leer el acta y lo que queremos es ver la exposición, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que... Bueno, pues en el día de marzo, 3 de marzo de 2016, en la sala de exposiciones del Koldo Michelena Kulturnea, se reúne el jurado para asignar el premio especial en la modalidad de exposición. La comisión evaluadora, que está compuesta por Aisea Bacenilla, Suar Iruretagoyena, Ana Salaverría y Leire Goicoechea, y en la que participan en la modalidad de producción Anne Meoki y en la modalidad de exposición estarían Sare Álvarez Beracochea, Izaskun Álvarez Gainza, Nadia Barcate, Elizabeth Domínguez Rán, Julen García Muela, Iván Gómez y Miquel Nieto. La comisión evaluadora ha destacado la alta calidad de las obras presentadas y tras deliberar, después de bastante tiempo deliberando, hemos decidido por unanimidad premiar a la artista Nadia Barcate con 3.500 euros, una vez deducidas las retenciones, pim, pim, pim. Y una mención especial, es que tiene que ser todo leído, ¿no? Y una mención especial al proyecto de Sare Álvarez Beracochea. El fallo del jurado ha sido a favor de Nadia Barcate por su compromiso con el dibujo, que se ha visto representado en la combinación de referencias psicodélicas e imaginario popular. Cabe destacar su gran calidad técnica en diversos formatos bidimensionales, mostrando siempre un interés en el diálogo entre el dibujo y otras disciplinas artísticas. Entonces, pues bueno, me gustaría dar la palabra a Nadia y que nos explique un poco lo que ella quiera. Bueno, quiero agradecer el premio, por supuesto, porque... por lo obvio, ¿no? Por el reconocimiento y la aportación económica, pero hay más, ¿no? Como que para mí, bueno, a nivel personal, también, o sea, cabe como agradecer el haber estado aquí, bueno, el tiempo que he estado haciendo este mural ha sido probablemente uno de los tiempos de montaje más largos que he tenido, ¿no? Porque, claro, hacerlo me ha llevado unos días y he podido coincidir con los demás artistas como en diferentes fases de su trabajo, ¿no? Como preguntar o pues, conocer también, ¿no? Como pues, no solo las propuestas, que ahora las veo terminadas como las veréis vosotros, ¿no? Y que yo creo que están todas muy bien y además son todas muy diferentes. Estoy un poco nerviosa y son todas muy diferentes, pero que además de esto me ha gustado estar, ¿no? estar en el montaje con otros artistas y eso, pues poder como tener como la confianza por estar, de poder hacer alguna pregunta, ¿no? Como acerca de pues, cómo haces esto o este material que es o yo, o sea, no sé, ¿no? Como esta convivencia del montaje. Y eso, para mí, o sea, esto es lo que me queda a mí de esta exposición y luego pues haber terminado el trabajo que está ya. Y eso, ya. Bueno, pues ahora os invitamos a todos a que paséis a ver a la exposición, pero sobre todo ahora va a haber una performance en el espacio de Iván, entonces si os apetece pasar para allí, pues perfecto. Gracias. Bye.
Ahí están los grabados. No, yo he cogido un montón de cosas.